I love this place, man. I've been coming here, it's my third time now, and every time just gets sweeter and sweeter. What can I say? This place is amazing. It's been good to me. €400, Raise Money, con esa ola de... Adrián, que venía de recuperarse de una lesión en Puerto Escondido, que ha conseguido el segundo puesto, muy bien. Congratulations. Un cheque de 3.000 euros, 3.000 euros for you, man. Ahí un aplauso muy fuerte. Estaba increíble. Toda la gente que está mirando y nos estamos como el gladiadores surfeando la ola. Y un día más lindo con
el sol, estaba lloviendo, estaba lluvia, como están diciendo los chicos, y hoy estaba glassy, no estaba viento, y la primera vez acá en Punta Galea, y seguro el año próximo estoy acá. Hemos tenido unos cuartos, unas semis y una final bastante buena, donde todos los hemos cogido ola, ha sido constante y al final han entrado series grandes, así que por esa parte de la mar ha estado muy bien, viento bueno y yo vamos, me voy más feliz porque he hecho final, que era un poco el objetivo, y he rascado el tercer puesto y termino bien el año, se puede decir. La verdad, para mí, que llevaba 3 años invitado a la Galea, que por fin, después de 2 ediciones sin hacerse, hacerla, ser mi primer campeonato en la Galea y quedar segundo es increíble. Competir con amigos, haber hecho los cuartos de final, las semis con gente de casa y pasar primero esas 2 mangas, llegar a la final, solo con llegar a la final ya era una victoria para mí. Y ya quedar segundo en la final es un sueño, es en realidad. O sea, no hay mejor forma de acabar el año que con este puesto, con este resultado y motivadísimo para el año que viene. Ojalá se haga otra nueva edición de la Galea y a tope, súper motivado. Ah, pues es que ricasco, tío.